Como todas las semanas, volvemos a estar acá en Tenis La Vía. Y como siempre también, para hablar con mi amigo Mariano Held. Hoy vamos a estar hablando de Wimbledon, vamos a estar hablando de lo que dejó Queens. Y como siempre, también del tenis local, me están cagando a pelotazos. Ese es Mariano, que ya mismo va a hablar con nosotros. Volvió el microclima porque volvió la alegría. Hoy estás contento, sí, de nuevo. Hoy estamos contentos, ¿sí? De nuevo, sí. ¿Todo, sí, todo bien? ¿Todo, sí, tranquilo? Sí. Bueno, ahí, no importa, no importa, no importa. Con pelota, sí. Vamos a hablar de tenis. ¿Cómo? ¿Qué? Con pelota dominada, iba a decir. Ah, está bien. ¿Vamos a hablar de tenis? Hablemos de tenis, sí. Terminó Queens, terminó un ratito antes igual, Queens, gracias a David. ¿Qué le pasó a David? Está loco. Estaba atravesando un momento duro y bueno, se descargó con los carteles. Pero, ¿un momento, no, duro de qué? Ah, de tensión, pasa cualquiera, escúchame. Djokovic rompió el banco en Roland Garros y no pasó nada. Ahora porque es, sí, argentino. Pero no le pegó a nadie, no, Djokovic. Bueno, no le pegó, pero podría haber pasado. Acá él no quiso pegarle al juez de línea y ahora el juez de línea va a venir a bailando con Tinelli. Déjame joder. No, no, esto es una payasada. Bueno, pero ¿cómo los ves a los muchachos argentinos para Wimbledon? Pará, déjame aclarar antes algo. Sí, es importante que reciba una sanción porque no es correcto lo que hizo. La actitud fue antideportiva. Eso, pero, hay que decirlo. Y merece, sí, una, bueno, sanción. Pero por eso, no estoy diciendo que no. Pero es después del show y todo lo que no. Ya está. No, o sea, no hay que hablar más del tema. Bien, listo, terminó. Wimbledon, se viene. El 25 arrancamos el domingo. Bien, los argentinos. Nada, es una superficie que a todo el mundo le gusta, sí. Atrae, la, sí, catedral. A todo el mundo le gusta, sí. A mí, la verdad, particularmente no. ¿No te como gusta? Dijo, no, como dijo Vilas en su momento, el pasto es para las vacas. Y yo hago un asado y me como las vacas. No, no. No, para mí el pasto, no. Bueno, la catedral de tenis. Para, no. Para las vacas y para Roger. Te cuento. Bueno, pero ya está. Por eso, estamos tranquilos porque estamos en casa. Bien, bien. Bueno, y hablando de casa, tenis local, ¿qué tenemos? Bueno, en el set. Se está terminando menores, cadetes, bueno, todas las categorías de menores. En el hípico de Citibel se están terminando, ya se terminó más 25 y están jugándose la final de más 45, más 55. Y se juegan cuartos de final de más 25B. Te digo, la tengo tan clara con los de hípico porque perdí. Perdí, sí, perdí en octavos. Pero, bueno, sí, ya me pierde Roger, pierde Rafa, puedo perder yo también. Dale, seguí, porque ya estamos. Sí. Bueno, ¿qué más? No. Me perdí, o sea. Está bien, está bien. Estuve atravesando un octavos. Mal día. Octavos, mirá. Fue un mal día. Sí. Bien, fue un mal día, fue un mal día. Está, sí, bien. Pero, bueno, pero ahora, ¿qué queda? ¿Queda cuartos? ¿Quiénes son los que están en cuarto? ¿Tenés idea? Sí, el que me ganó a mí y tres más. Nada, no importa, ya está. Están pasando ahí el resultado de todos los partidos. Agradecemos a la producción que estuvo atenta a esto y estamos pasándole todos los resultados a la gente, a la televidente. ¿Qué te pasa, Mariano? Estoy bien. ¿Hoy estás bien? ¿Estás seguro? Bien. Perfecto. Bueno, ¿y qué otro, jugando el sol, volvió ¿qué otros torneos tenemos? Bueno, acá empieza en terrazas, empieza en la cuadra y empieza, ya está la inscripción abierta para tiro federal. Le vamos a ir, como les decía recién, le vamos a ir pasando los resultados de todos los partidos y... Bueno, y un esfuerzo acá de producción, también estar siguiendo los torneitos de los locales. Y próximamente vamos a tener una reunión con la gente de la asociación platense. Vamos a hablar con Carlos Cano para que nos interioricemos un poquito más del tema. Bien, ¿sí? Y hablando de inscripciones, vamos a cerrar con las clases de acá de Tenis La Vía, el que se quiere inscribir. De tenis, bien, sí. Ahora hay una promoción para esta parte del año que no se está cobrando... la matrícula, sí, anual. Y así pueden... como un pelotazo terrible. Claro. Eso es porque Marcelo la tiró, porque como no cobramos la matrícula anual. Y la primera clase, como siempre, es gratis. Le damos todas las posibilidades a los chicos de que aprendan este deporte que tanto queremos. Y nada, venía a pasar un día lindo acá a Tenis La Vía con todos. Marian. Gracias. Gracias, Titán. No, gracias a vos. Y ahora sí llegamos al cierre del programa, ¿eh? Ya estamos. Terminó. Ya se terminó como siempre. Listo. Listo. Esta hora de deportes. Sí. La gente, mucha gente, sigue 4x4 Deportivo. Sí. ¿Querés pasar el chivo de tu programa ya que estamos? No, quiero agradecerle a la gente de Te Vestiré. Hoy no estoy vestido por Te Vestiré. Pero de todos modos, Hernán, a toda la gente de Te Vestiré, casi 50, casi esquina 10. Está muy bien. Hoy te viniste con el uniforme. ¿Dónde te vas, Peri, después de acá? Me voy. La gente quiere saber. Me voy.
Y te digo, muy bien, la gente no comentó, pero muy bien el tema de rasurado, muy bien. Rasurado. Sí, soy una señora con muy buen vocabulario. Léxico. Bien. Bueno. Listo, ya está. Qué feo, qué feo. Seguiría charlando una hora. Pero bueno, no nos queda otra que despedirnos. Nos volvemos a reencontrar como todos los miércoles a las 16. Obviamente, ¿por dónde? Sí, ¿me dejás decir lo último? Sí, como no, como si fuese tu programa, no es drama. No, pero es que esto es importante, de verdad te lo digo. Sí. A la gente del deporte, que tiene cosas que esconder, tengan cuidado porque ya estamos atrás de ustedes. Los clubes de fútbol, nada más. Ah, y esto, perdón, y quiero hacerme cargo de algo. No tiene que ver con 4x4, de esto me hago cargo yo solito, ya estamos atrás. No, eso, obviamente, ya veo que me pasás a mí la... No. Chicos, eso, Lucas Peri, Gracias a los abogados y a los periodistas que están atrás de esta causa. Ah, bueno, esto se viene con todo. Bien, chicos, entonces, ¿algo más? Nada más. Bien, me encanta. Bueno, nos despedimos. Mi nombre es Hannah Grinfeld. Me acompaña mi amigo Lucas Peri. Nos volvemos a reencontrar la semana que viene con mucho más deportes de nuestra ciudad. Nos vemos. Chau.